Ella por motivo X se apartó un tiempo de nosotros y un día vino casi y dice, pastor, yo quiero salir de la iglesia de José, hermana, vas a volver a tu hogar, porque ella nació con nosotros, estuvo mucho tiempo con nosotros. Y tal es así que yo le dije, hermana, estás volviendo a tu casa, yo no te borré del libro de miembro. Yo te lo puedo traer si quieres, el domingo que viene está ella anotada todavía en el libro de miembro, porque yo sabía que tarde o temprano un día va a volver. ¿Sabes por qué? Porque un pastor dijo una verdad, dice, los discípulos que se van por ahí no vuelven, pero los hijos espirituales que se van vuelven, y los hijos vuelven. Y ella, por ser hija espiritual, nuestra volvió. Y como volvió, ¿qué hace Dios? ¿Cuántos saben el tema del hijo pródigo? ¿Qué hizo Dios? Fiesta. Hizo tan fiesta que cuando fuimos con mi esposa a visitarla, ella nos comentó un problemita que tenía con algunos recuerdos, algunas cosas que tenía que le hicieron daño. Nosotros le dijimos, tenés que perdonar. Cuando vos perdones, las cosas cambian. Y sabemos que aún en el perdón hay salida. ¿Amén? Y ahora sí quiero que cuente lo que me dijo el teléfono. Que perdonar, no sé. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste que me llamaste a mí y yo le dijiste, pude perdonar, pude, qué es lo que experimenté? Me llena esta bronca, no le tengo más. Aleluya. Claro, porque esto parece sencillo, pero uno dice, no voy a perdonar cuando lo siente. Ella no lo sentía. Se le fue la bronca, se le fue el rencor. ¿Quién lo hizo Dios? Hermana, si tenés que perdonar, no esperes a sentirlo. Porque ella no lo sentía, me dijo, yo no lo siento. Bueno, no importa, no es por sentimiento, es por fe. Una vez que vos lo decidís, Dios pone. Y ella me llamó a la mañana llorando, que yo me asusté, bueno, porque dije que tuve la experiencia. Cuando me llamaron, aún recibió sanidad. Pero no podía caminar. Cuando fui a la casa no podía moverse. Pero ahora ya. Y era que se estaba sentada siempre con él. Va perdonando de a poco, pero perdona. Pero bueno, es hecho. ¿Cuándo me toca a mí? Abogado, estoy muy cómodo. Ya está, amigos. Ya llegaste tarde. Que me hizo fuera. Este cobró igual. El médico, escucha lo que le dijo. Cuando ella le comenta que tenía un nieto con síndrome de Down, le dijo, ese es un castigo de Dios. Médico. Médico. Angustiadores de turno. A ver. Son agujeros de turno. ¿Cuántos años tiene? 25. Quizás no se te murió los 16 y el señor a los jóvenes. Digo, bueno, yo no voy a estar muerta, me cambiaría. Salgo con él, digo, no lo voy a sentir. Qué tremendo, ¿no? Un médico, hermano. Por eso creo que tenemos que estar preparados para todas esas cosas. Ahora, yo le dije a ella que ella no estuvo en ese tiempo con nosotros, pero nosotros hemos aprendido algo. ¿Qué hemos aprendido? No, qué hermano. A cancelar. Dios me dijo, vos ya estás. Cuando te dicen esto, cancelalo, no lo dejes entrar a tu corazón. Yo vine a mi casa y lloraba porque ella, Carla me dijo, pero usted se acabó toda la vida. Claro. Y yo entonces me dije, la doctora, ya tengo vida, hermano. Entonces, cuando después yo te tengo. A ver, a ver. Por eso creo, hermano, que nosotros debemos aprender a cancelar. ¿Por qué digo cancelar? Porque si vos lo recibís, te lo llevas a tu casa. Es lo que le pasó a él. El médico, no tenés solución. Ya llegaste tarde. ¿Para qué dice? Que para él no hay nada imposible. Entonces nosotros cancelemos eso. Cuando te dicen, no, prepárate porque cancelo. Que estás cada vez peor, cancelo. Cancelo. ¿Por qué? Porque si lo dejás entrar, te lo lleva a tu casa. Si el regalito se lo deja al médico, ¿a quién me queda? Ahí. ¿Amén? Yo le agarraste bronca. No, no le agarré
es tan taruca como mi yerno, pero... ¿Cuántos años tiene? 25. Entonces, te murió a los 17. Te murió a los 40. ¿Cómo se va a morir a los 40? Si se muere tarde, así que se estará conmigo en el cielo. Pero lo bueno de todo es que yo quise que ella contara el testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y hablamos y hablamos del perdón, y a veces encontramos hermanos de muchos años en Cristo Jesús, en el Evangelio, que no han aprendido lo que es el perdón. El perdón no es sentirlo. Porque ella me decía, yo no lo siento, cuando quedé yo me llamo, y me contaba todo lo que le había hecho, y es verdad. Está justificada, por decirlo de alguna manera, para tener esa bronca. Pero Dios no dice que estemos justificados, Dios dice que tenemos que perdonar. Y más, le hice leer en su Biblia que el Padre Nuestro no termina donde lo has enseñado. El Padre Nuestro termina diciendo Jesús, porque yo digo que si ustedes no perdonan las ofensas a los que les ofenden, mi Padre no le perdona sus ofensas. Y ella lo leyó con sus propios ojos, y ahí yo creo que Dios la hizo mencionar. Así que por eso yo quería que compartiera este testimonio, porque muchas veces, hermano, quizás no nosotros, pero conocemos hermanos en Cristo que están dolidos por el rencor, que están atados, y vuelvo a decirte que a mí me confirmó todo esto, porque la sobrina que mucho tiempo, la nieta que mucho tiempo conoce al Señor y todo, le dijo que quería venir a la iglesia. O sea, que a través del perdón desató no solo al yerno, no solo al médico, sino también desató a la sobrina. Mi hija le dijo que estaba mejor, que el cuñado le hiciera la casa. O sea que Dios va a solucionar a través de qué? Del perdón. Por eso no esperes a sentir nada. El perdón es una decisión del corazón. Es decir, o sigo odiando o perdono. No lo odio porque me dijo para la gloria de Dios. Y porque a veces, hermano, el diablo usa como usó a Pedro. Pedro dijo, Señor, no vayas, que tú estás ahí, que te van a matar. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedrito, estás hablando mal, ¿no? No le dijo eso, dijo, apártate de mí, Satanás. O sea que Pedro